En el siguiente vídeo voy a explicar la cinemática tridimensional en el caso de un niño con una hemiparesia izquierda, un niño con parálisis cerebral, nivel funcional GMFDS-1. Y el registro de la cinemática se ha realizado con el sistema STT Systems. Bueno, pues aquí en la columna de la izquierda lo que podemos observar van a ser los tres planos de movimiento. Este sería el plano sagital a nivel de la cadera, a nivel de la rodilla y del tobillo. Y luego pues aquí pues aparecen las leyendas de cada una de las líneas que van a ir apareciendo durante la explicación. La segunda columna va a hacer referencia al plano frontal de las articulaciones anteriores. Y la última columna va a hacer referencia al plano transversal. Bueno, pues en el plano sagital nos vamos a centrar en este vídeo. Podemos ver pues, la marcha típica de una hemiparesia izquierda. Y nos vamos a centrar en un primer momento en la gráfica en las gráficas de la primera columna, concretamente de la cadera. Como la imagen está tomada desde la izquierda, me voy a centrar en la extremidad izquierda. La extremidad izquierda va a corresponder a la línea roja de todas las gráficas que aparecen aquí. El azul sería referente a la extremidad derecha. Y la gráfica de color gris que aparece en todas las gráficas haría referencia a la banda normativa de movimiento de cada articulación. De 0 a 100% tendríamos representado una zancada. De modo que el promedio de lo que vemos en cada gráfica corresponde a todos los ciclos que el sistema ha ido elaborando cinemáticamente la información. Bueno, si analizamos la gráfica izquierda, tenemos aquí el contacto inicial, por lo tanto, estaríamos situados aquí, ¿eh? Con lo cual la gráfica nos informa en torno pues, casi a los 40 grados de flexión de la cadera, ¿eh? En torno a una flexión dentro de un patrón normativo. A medida que transcurre el ciclo de marcha hasta la fase de preoscilación y despegue, teóricamente se debería conseguir la máxima extensión de la cadera, pero vemos que esa máxima extensión de la cadera pues, no se produce, debería llegar hasta aquí, no se produce, porque ese tríceps sural presenta una ligera hipertonía como consecuencia de la espasticidad y consecuencia de ello pues impide una buena impulsión y una buena propulsión durante el empuje, de modo que esa cadera pues tampoco realiza su extensión correcta. En la evaluación musculoesquelética no presenta un acortamiento a nivel de un acortamiento importante a nivel del psoas, que también será una consecuencia del por qué no realiza esa extensión de la cadera que cinemáticamente viene representada en la gráfica. La siguiente gráfica sería la de la rodilla, la flexión y extensión de la rodilla. Si nos vamos al contacto inicial, lo que podemos observar en el contacto inicial que vendríamos aquí es que esta gráfica parte de un ligero flexo, una angulación en flexo en torno a los 20 grados, como aparece aquí en la gráfica y aparece aquí también en la imagen correlacionada. De modo que, de manera sucesiva, si seguimos todo el perfil o el contorno que realiza esa cinemática, vemos que constantemente el trazo de la cinemática de la rodilla izquierda pues siempre presenta una actitud de ligero flexo, tanto en el contacto inicial, en la fase media de apoyo, fase final de apoyo, donde debería conseguir una máxima extensión, pues vemos que esta extensión no se produce. Y luego en la fase de oscilación, pues también realiza una menor flexión que en este caso la derecha, que sí que realiza un patrón de flexión completo y también realizándose un patrón más normativo, ¿no? Respecto a la cinemática del tobillo, lo que encontraríamos es que en el caso de la izquierda, pues la cinemática del tobillo es en cuanto al componente de dorsiflexión, es un componente bastante acorde dijéramos a lo normativo, por así decirlo, porque presenta un buen avance de la tibia hacia adelante y con lo cual
incrementa sus grados de dorsiflexión, como parece aquí. Pero por consiguiente, cuando realiza la plantiflexión, pues esa plantiflexión queda limitada por esa limitación en la fuerza impulsora de los gemelos y del sóleo. Por eso no encuentra esa limitación, pero no encuentra esa facilidad para generar la plantiflexión y producir la extensión completa. La siguiente gráfica o el siguiente conjunto de gráficas serían las del plano frontal, que serían las relacionadas con el vídeo de la derecha. Es donde mejor más se va a interpretar el plano frontal, en el cual partiríamos de la primera gráfica, que sería la de la abducción y la abducción de la cadera, tanto de la derecha como la izquierda. Lo que observamos es que la pierna izquierda, que es la que representa ahora mismo gráficamente, parte de una mayor ABD, estaría situada aquí, parte de una mayor ABD, ligeramente queda en una posición más neutra y realiza su mayor abducción cuando se encuentra en la fase de oscilación, justo aquí. Sin embargo, respecto a la derecha, tiene un componente, dijéramos, más normativo. Respecto a la derecha, pues tiene un componente más normativo en cuanto a una mayor aducción, consiguiendo así un patrón más parecido al patrón normativo, ¿no? Respecto al componente de varivalgo de la rodilla, lo tendríamos representado en esta gráfica, tanto en una como en otra. Pues en el contacto inicial lo que nos vamos a encontrar es un ligero varo, que es lo que viene referenciado aquí, tanto en la derecha como en la izquierda, y luego poco a poco van consiguiendo ese valgo, aunque luego en la fase de oscilación ambas rodillas, derecha e izquierda, tienden a un geno varo. Por último, respecto al componente frontal del tobillo, pues tendríamos que presentan una alineación en la fase de apoyo en cuanto a la inversión y la eversión. De modo que en el vídeo del plano frontal, pues podemos ver que estos pies, pues se mantienen siempre en una linealidad en la eversión. Y luego, por último, respecto al plano transversal, pues tendríamos aquí estas gráficas. A nivel de cadera, lo que vamos a encontrar es que se produce una tendencia a la rotación interna de la cadera durante todo el ciclo de marcha. Y por contrapartida, lo que observamos a nivel del pie izquierdo es que que sitúa, en esta gráfica, en la gráfica última, sitúa esa orientación del pie hacia adentro, el pie izquierdo, apareciendo también aquí representado en esta gráfica, siendo el pie derecho pues teniendo una alineación, dijéramos, más normativa.